¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Pregunto, ¿hoy es martes? Nos agarró la lluvia, estamos acá desde las 14 hasta las 14:30 horas. Sí, hoy es martes. Mientras ustedes sobremesa, tengo un hambre, no le cuento. Estoy arrocito blanco con queso, comida, fideitos con mucho queso, sabrá entender, vengo mal de la panza. Complicado, hay que comer menos picante. Yo debo haber nacido en el altiplano. Me gusta muchísimo el ají picante, pero me reventó el hígado el fin de semana. Paso factura, qué triste, dice Oliver en el otro estudio del noticiero. Arrancamos, vamos a hablar del femenino. Lo tengo a Samuel. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Sí, bueno, con un programa cargadísimo, ¿no? Cargadísimo, así que bueno, también vamos a hablar un poco de lo que es Salta Basket, también la victoria y qué ha clasificado para la próxima Bueno, playoff. ya vamos a hablar de todo eso. Y tengo una invitada en el día de hoy, ya falta el resto de sus compañeras. Estamos hablando de fútbol femenino. Está con nosotros Romina Toledo, colega. Arrancó en el periodismo, parte del staff de Realidad Deportiva cuando estábamos en Calle Belgrano, pero hoy aquí con nosotros vamos a hablar de lo que dejó el torneo interprovincial de fútbol femenino. Lo ganó Salta, el representativo del Club Atlético Pellegrini, el adoquinero en el femenino, dando que hablar, encontrando ciertos resultados, imponiéndose sobre Tucumán, sobre Mendoza, sobre Neuquén y otros rivales que han sido duros en este torneo que arrancó el día viernes, sábado y el domingo se jugó la final en cancha del padre Ernesto Martarena. Romina, bienvenida, ya hace rato que queríamos tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús, Samuel. Bueno, muchas Hola. gracias a ustedes por la invitación y la verdad que se extraña, ¿no? ¿De Se dónde lo extraña estar conoces, aquí. Samuel? Fuimos compañeros. Ah, compañero. Fuimos En el compañeros. instituto, sí. Estudiábamos Ahí. juntos. ¿Usted es delantera? ¿Usted es arquero? ¿De qué juega? Porque yo la he visto en todas las posiciones, en todas y Sí, o por varios sea, clubes. mi posición natural es el arco. Soy arquera, siempre fui arquera, pero por ahí algunos técnicos me utilizan más como jugadora de campo. Soy el comodín del equipo, podemos decirlo. Juego donde ponga, me tocó jugar de delantera, como decía, me tocó jugar de 9, me tocó jugar de volante por afuera, volante central. Este interprovincial me tocó una posición que nunca había jugado, ¿no? Me ¿Quién es tocó el jugar de técnico de 6, Pellegrini? Peroné. Peroné. Me decía Diego Gallego, nuestro director, ¿es Peroné? No es Peroné, está gordito. Es Peroné el Está técnico. gordito, pero es Sí. Peroné. Tal Sí. cual. No sé si más o menos. No sé Es si más o menos. Claro, cualquiera al Peroné. lado mío es gordo. No sé, cualquiera al lado mío es gordo. Ya vamos a venir con las imágenes. Tenemos en varias partes del compacto. Tenemos los penales. Yo en la edición siempre, por lo general, me pongo a chequear el material. Y el domingo me doy cuenta que se me estropeó la tarjeta. Justo en los penales. Justo, no, los tenemos, pero desde el dron. Sí, 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 sí. había un dron. La Claro. verdad, la gente de Chulo Productora se portó excelente. Me dijo, quédate tranquilo, te los mando. Tenemos todo el material. Desde que ingresan los equipos a la cancha, banderas incluido, saludo fair play, todo. Material detallado. Quiero hablarlo con el resto de tus compañeras. ¿Sos cabulera en los penales? Hay muchas veces quienes dicen, hay arqueros que son para los penales, son penaleros. Y hay arqueros que son coladera. Varios Sí, casos, varios casos. Pero, ¿sos una arquera que se detalla por los penales? ¿Tenés yo suerte? creo que tengo, o sea, no sé si es suerte o cómo llamarlo, pero tengo varias finales ganadas por Por penales. penales, con Siempre gimnasia y tiro. en gimnasia, tengo penales atajados en partidos. Y bueno, ahora me tocó en este Vos interprovincial. estabas como 11. De 6 estaba De jugando. 6 estabas Sí, jugando. por eso Como decía, es. jugué en una posición que nunca lo había hecho y todo el interprovincial me tocó jugar de Sí, bueno, 6. por momentos el equipo se desordenó y bastante. Sí. Se desordenó bastante. En el primer tiempo no hubo muchas definiciones, te cuento, Sí. Samuel. Sí, muchos pelotazos. Los primeros 30 minutos se acomodó de menor a mayor, pero viendo este rendimiento, me parece que a las claras hubo una pequeña evolución. En el segundo Sí, yo tiempo se creo que lo acomodaron. que nos jugó un poco en contra también era el cansancio, ¿no? Traíamos el cansancio Sí. acumulado de los días anteriores. El día viernes jugamos dos partidos. Justamente ahí el viernes por la tarde hicimos el mayor desgaste, que fue justamente contra Tucumán también, que ya no ¿Cómo habíamos ese 3-1 3 a terminó? 1, logramos remontar, lo perdíamos 1-0 y lo dimos Ah, vuelta. bien. Y bueno, yo creo que ese partido fue donde hicimos el mayor desgaste. Hay que Después copiarle el el fútbol a Tucumán. Veo que tienen una liga tucumana de fútbol abocado al femenino. Salta está tratando de copiar. Sigue siendo amateur, un Está torneo mejor que organizado, se ha Tucumán. dado poco, sí, pero el año pasado vino con Atlético y San Martín y en los dos representativos terminaron buenos logros. Sí, ¿Está la muy lejos verdad Salta de eso? que
yo creo que en este torneo lo demostramos que estamos a la altura, ¿no? De poder pelearle a las ligas fuertes, como son, por ejemplo, Mendoza también tiene una liga muy fuerte y quedó en el tercer lugar. Tucumán vino con un seleccionado, también es una de las ligas más organizadas, más fuertes que hay. Y sin embargo, nosotros en la fase de grupos le ganamos 3-1, después en la final, bueno, lo empatamos y logramos ganarles en los penales. Mientras vemos la salida de los equipos, en esto a modo mundial, Copa Argentina, se ha puesto en distintos torneos que sea así, la representación con pelos banderas. Pelos de punta, ¿no? Ahí. ¿Cómo? Los pelos de punta, loco. Sí, sí, porque era el último partido, el amigo Javi Rueda en todas las canchas ahí presente. Yo veía la organización, veía ciertas circunstancias en el juego. La verdad, impecable. Sí, para ser Pellegrini creo que es impecable. Sí, yo creo que logramos dejar bien parado al club, como así también, bueno, a la provincia, ¿no? Y bueno, por suerte quedó el título acá. Recordemos que Tucumán era el último campeón, habían salido campeones ya el año pasado. Sí. Y bueno, nosotros logramos quitarle el título, podemos decir ahora. Mucho nivel, mucho rendimiento y creo que a las claras se va dando eso. El equipo tucumano, el reconocimiento, la verdad, impecable, impecable. Venga, venga, pase, tome asiento, ya le ubicamos el micrófono, donde quiera, derecho, izquierda. Le voy a pedir un micrófono. Bueno, la formación inicial, después se iban a dar el aliento para el correspondiente encuentro. ¿Qué se vive en ese momento, Romy, para estos momentos previos de cara al inicio del partido? Y la verdad que sabíamos que era un partido importante, sabíamos que quedaba en nosotras demostrar si estábamos a la altura o no de poder pelear con las ligas fuertes, como decían. Y la verdad que decían muchos nervios, ¿no? Muchos nervios antes del inicio del partido. La vamos a saludar, ya está con nosotros, discúlpame que te interrumpa. Naoni Nieva es la 9 de Pellegrini. Sí. Hay una ley en el fútbol, quiero que me la aclaren o desmientan en el caso que sea correcto. ¿Qué dice? El que hace gol en los 90 minutos, que no patee penales. Es ley. Es la ley. Ley de la vida. Es ley. Así se dice. Sí, pero le pegó una masita así como... Sí, pues. No sé qué quiso. O sea, ya lo vamos a ver a los penales, pero no sé. ¿Cómo te va, Naoni? Bien. El gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación. Quiero la camiseta roja que tenías vos, en serio. No sé a quién se la voy a manguear. El mono la Yapura... Vamos a conseguir una, la vamos a conseguir. El mono Yapura y seguro... Y, bueno, listo. Quiero la camiseta roja. El mono Yapura, y seguro lo estás viendo, pues lo transmitimos a través de YouTube, sale en nuestras redes sociales, queda grabado en nuestro canal de YouTube. Mono, me debes una camiseta del año pasado, no te hagas el salame, sí, ¿no? Es verdad. No te hagas el pícaro. Hace rato. Una. La roja esa está tremenda, sí, es del arquero esa, ¿no? No, es del entrenamiento. Ah, mira vos. Bueno, quiero una roja. Pedí la azul. Ya la vamos a conseguir. La tricolor. La tricolor está zarpada. No me llegó nunca. No me llegó nunca. Ninguna. Vamos a compartir el primer tiempo, señor director, de Pellegrini 0, Tucumán 0. Y digo por qué, porque era así, en el primer tiempo flojo, mezquino, con pocas llegadas. Estábamos estudiando. Sí, tal cual. En el arranque del partido, ya situaciones de pelota parada que iban a tener. ¿Cómo le aguanta la 9 esta, loco? Es muy bueno. Increíble lo que juega. Acabo de luchar los dos partidos con ella y... Sinceramente impresionante la potencia que tiene. Bueno, mucho desborde. Veo que no llegó Caro todavía, ¿no? No, en camino. Está en camino. Lo que aguanta Pellegrini, el juego, lo que aguanta en cuanto a resultados, mucho desborde, jugar por las bandas, pero no concreta. ¿A qué se debe? ¿Ansiedad? Y se me hace que sí. Sí, porque siempre estamos ahí, ¿viste? En el área y no se nos da. Tuvieron muchas situaciones de pelota parada, muchos errores también. Hay una jugada que queda media complicada y termina devolviendo mal la arquera. La situación de pelota parada la trabajan bien, porque la trabajan bien. Sí. Esto tendría que haber sido gol. Le rebota y era para reventarla en la red. ¿Cómo lo analizan a un rival más allá de los golpes? Mirá esta jugada. La aguanta a la 9, se la lleva. Genial. Sale mal el arquero, usted. Sí, regalada. La arquera sale... Sí, tal cual, regalada. Había una chica correntina, no sé de qué equipo era, que apoyaba a Pellegrini y me quemó el mate todo el partido mientras yo lo filmaba. ¡Echa amiga! ¡Por Dios! No sé cómo se llama. Le pregunté el nombre, pero me quemó el mate. Amiga de Azul Armella. Claro. Apoyaba a Azul. El final del primer tiempo iba a terminar en cero. Pero hasta ahí...
se iban a los vestuarios ya un poco enfriando la cabeza. Vos dijiste, Romina, nos estamos estudiando, estamos viendo qué va a pasar con todo esto. Y Samuel, ¿sabés qué? Después de los 30 minutos posteriores del segundo tiempo, era otro. ¿En qué cambió? Sí, nosotros más que nada estábamos esperando, ¿no?, a ver qué es lo que proponía Tucumán, porque sabíamos que ellos iban a salir a buscarlo al partido desde el primer minuto. Uh-huh. Entonces nosotros lo que planteábamos era quedarnos bien paradas, no dejarlas que avancen, o sea, y esperar las situaciones, ¿no?, para poder concretar nosotros adelante. Pero interesante, interesante juego. Después llegaron los cambios. No me gusta, a la 3 la tenía alquilada también esta. Chamigas, decía la correntina. ¡Pelerini! Le gritaban al técnico. Claro. ¡Sacala a la 3 si querés ganar! La tenían a una, en serio. Muchos de los errores venían por el sector por del 3. Por ese lugar. Por ahí del jugaban ellas, sí. La 10 la tenían. Todas pasaron para ellos, o sea, la mayoría de las jugadas. Pero no lo anticipaban ustedes, o decís, bueno, che, vos te volcás por izquierda. De 6 pasás a jugar de 3. ¿No había función alguna dentro del partido de cambiar? Es que yo creo que más que nada el profe no me cambiaba tampoco a mí la posición, porque la 9, como decías, era muy fuerte. Uh-huh. Y para él aguantaba mucho. Y yo soy una de las más grandotas, podemos decir, del equipo, claro, que la podía aguantar por ahí a ella. En altura, claro. Porque sí, en altura, claro. En físico, era dos Romina juntas. Caro Orellana, increíble. Es una máquina. No, es increíble. Hace fitness. Sí. No, increíble. Tiene más gamba que Jesús y Samuel juntos. Sí, es verdad. Al segundo tiempo nos vamos a compartir el partido, que ya en el segundo tiempo se iba a poner 1-0 a favor de Pellegrini, y después unos errores le terminaron pagando caro, una picada por el sector derecho, y les dolió la cabeza después del gol. Pero ya en el arranque del partido, todas las pelotas al 10, dicen, no, bueno, en este caso le aguantaba la 9. Sí, ahí le partió el labio a Lucho. Esta jugada fue fundamental. Vos te vas ahí a dialogar con Peroné, y en algún momento te dijo, cambiamos, antes de finalizar el partido. Sí, o sea, cuando yo me arrimé, fue porque supuestamente no iba a seguir la arquera. Uh-huh. Porque ya habían pedido la camilla, todo. Entonces yo me arrimé a preguntarle al técnico qué es lo que íbamos a hacer. Y ahí él me manifestaba, o sea, de que vaya yo al arco, iba a ingresar Brenda en el lugar mío. Sí. Para poder cubrir ese lugar. ¿Estaba pesada la cancha? Esto, mira. No. Va al desborde de Tucumán. Eso también no era una opción clara de gol, ¿no? ¿Qué enganche? Pásala de primera, vieja. Si la jugada es tuya, está sola, de frente al arco, patea. A la 9 le pegó mal también. Sí, a los dos le quedó mordida. Con el diario. Pero iban a tener algunas situaciones que en defensa sigue marcando. Desborda bien y la estocada final le está pasando factura. Esto es el arranque del partido, es el inicio del torneo, se viene el femenino en la liga, ¿no? Ahí está el gol. El gol. A ver, señor me director. Me quedo con eso, claro, antes que con el penalti. Podemos volver un poquitito. Claro. Claro. No, buena definición, buena definición. Un poquitito atrás, porque de pelota en la jugada parada. Lindo gol. Lindo. El gol fue tuyo. Sí. Es ley, no hay que patear penal. Me hubieran avisado antes, ya no. ¿Tocó el piso o fue de volea? No, tocó el piso. Qué lindo gol. No, la garra de aire. Sí. De aire lo toca, no toca el piso. Al ángulo. Ni yo le pego así. Al ángulo. En la play le pego así, pero en la vida real. Tendría que haber sido el penal. Claro. No, ese penal no lo pasen. Bueno, hasta acá lo ganaba bien en la parte complementaria, 1-0. Era cuestión de aguantar el resultado. No sé qué les pasó, porque tuvieron pequeños errores y la defensa era un dolor de cabeza. Sí. Vuelvo a reiterar, el sector del 3, la defensa, más allá que Romina estaba jugando en una ubicación que no era su puesto natural, pero ya con Lucha en cancha, recuperada, tuvo varios improperios. ¿Se produce el cambio? Sí. ¿Este es caro? Sí, ese es caro. No, tremendo lo que fue. Tiene una potencia impresionante. Y bueno, hace fitness. No quiero imaginar cuánto levanta de gamba. ¿Cuánto hace de peso en pierna? Cuando venga le preguntamos. Llega, ¿no? Mirá que hasta la primera tenemos. Tenés el golazo también. Sí, un golazo. Golazo. Tremendo golazo. La tira a colgar y la verdad que es para aguantar. Impresionante. ¿Salió premiada la jugadora del partido? No, goleadora. Goleadora del torneo. Sí. Tremendo. Excelente jugador. ¿También erró el penal? Sí. Es ley. ¿A ver? ¿Te das cuenta? No te dije. Lo mismo le pasó. Lo mismo se le pasó. Lo dije cuando fue a acomodar la pelota que lo iba a errar. Ah, no. Se lo dije. Yo pensaba, mirá, porque hay varias jugadas y la veo en serio. Se nota que Caro tiene tremenda potencia. Sí, no. ¿Ya jugaba? Sí, jugó en el campeonato que salimos subcampeonas contra San Francisco.
Ahí también. Ahí estaba cuando sale el arquero. Sí. Sí, bueno. Ahí sale el arquero. Ahí ya estaba quemada. Decís que la pelota se va de cabeza al tiro de esquina. La saca Laura. Y sí. La defensa también se pudo recuperar. Porque no, pero fue un dolor. Ahí hablas con el técnico. Ahí Peroné que te dice. No, ahí es cuando ya me llaman para hacer el cambio. Yo pensé que me sacaban porque dicen cambio y me pegan el... Claro. Entonces me dicen... Claro, claro. Léelo tranquilo. Pero... Me llama, me dice, Romy, vení, me acerco. Y me dice, no, anda al arco, me dice, porque ya termina. Bien. Me dice, al arco ya termina y, bueno, ya era pensando en los penales. ¿Esa camiseta querés? Esa camiseta quiero, pero esa camiseta quiero. La de los penales. Ah, Romy. Ya la vamos a conseguir, ¿A quién? ¿Con quién hablo? Vos decime con quién hablo y yo... De la Mari. Romina, ¿de quién es? De la Mari... Ah, Guantay. Guantay. Ah, Mari, sí, Guantay. Sí. Acá hay una jugada que se va, la 9 era un rompecatre, loco. Se le iba todo. Tengo el ojo morado todavía. Sí, bueno, pero de esa jugada. Te llevó puesta y se te tiró encima diciendo, acá me quedo. Sí. Algo así, no sé, yo pero quedé noqueada ni me enteré que había caído encima mío. Debe tener 90 kilos por arriba. Por un segundo quedé noqueada. No. Ya el partido 1-1 y el resultado que se iba a ir a los penales. Ay, no pasen los penales. En ese momento, no, ya vamos a venir al piso. Estoy esperando que llegue la 10. Quiero que vean el cuerpo de un jugador que está trabajado, que hace fitness. Que toque timbre ahí y la van a atender. Hay un portero en el ingreso. Ya va a estar con nosotros. Pero, ¿qué pasa en el momento previo a los penales? Vos quizás con un poco más de experiencia desde el arco, Romy, siendo jugador, arquera, teniendo varios puestos en la cancha. ¿Qué se te cruza por la cabeza? No, es es algo que me gusta, ¿no? A mí la definición por penales, siempre me encantaron los penales, me tengo bastante confianza. Y como yo siempre le digo a las chicas, ¿no? Cuando, antes de empezar la serie, le digo, ustedes hagan lo de ustedes, que es hacer los goles. Claro. Yo me voy a encargar de adivinar, aunque sea uno, para que podamos... Pero los dos equipos estuvieron mal en las definiciones, sí, de penales. Los penales. Dos, teniendo el nivel, yo entiendo, la cancha estaba pesada, vuelvo a preguntar, porque no es lo mismo jugar en la auxiliar que la... No estaba pesada. Es más, la auxiliar estaba más pesada. Estaba linda la cancha, solo que era muy grande. La auxiliar es como jugar en Cachorro, es como jugar en Gimnasio Tiro, es como jugar... La cancha estaba linda, solo que ya la sentíamos grande, ¿no? Aparte, como te decía, el cansancio que traíamos desde los días anteriores. Bastante ancha. Y es profesional, entonces se iba a notar, porque las canchas de los barrios, o donde mayormente entrena el fútbol femenino, no es tan habitual jugar una cancha mundialista. Sí. ¿Cuándo arranca el torneo femenino? ¿El fin de semana? Mediados de abril me dijeron que va a estar comenzando. Ah, bien. Bien, que nos den tiempo, así empezamos a domingo por la mañana, o en Cachorros o en Gimnasio Tiro. Los únicos dos escenarios por el momento, a menos que evolucionen las canchitas del Parque Bicentenario y se lo planteen. Yo creo que se puede hacer ahí. ¿Por qué la hace? No, por las canchas. Nada, qué sé yo, no hay escenarios. Central tiene lindo campo de juego, el Marte Arena lo arreglan, para el fin de semana toca Soy Luna, no sé quién es Soy Luna, pero toca el fin de semana. El Gigante del Norte es otro de los escenarios que se aboca al Federal A. La cancha y ahora de la se suma Liga Mitre y Primavera, y creo que Mitre también. ¿Primavera también va a competir en el femenino? Sí, sí. No me quiero imaginar si Primavera hace lo que hace en el anual, en su segundo partido, consiguiendo gran resultado y gente, lo que pueda llegar a ser el femenino. Sí. Mitre creo que iba a poner cancha, no sé, pero si algo escuché. Es larga la cancha de Mitre, sí, es lo más grande. Es otra de las canchas más grandes que tiene. Sí. Al momento que ustedes no querían ver, los penales, por Realidad Deportiva, el agradecimiento nuevamente, reitero, a Chulo Productora, Chulo Producciones, se nos jodió el material y nos brindaban desde su dron la cancha con otras imágenes, un partido que ya... iba a tener, no se ve muy claro, te aclaro. Se ve bien. Las imágenes ya para los penales, 3-1 resultó en los penales. 3-1, sí. Pero errando mucho, situaciones que iban a tener dentro de un panorama. El primer gol que lo tenía para Pellegrini, que abre la apertura del marcador. Ya después, posterior a ello, iba la jugadora del campeonato. Que iba a tener, reitero, no hay que patear penales cuando se gola en el partido. Se lo dije antes. Cuando fue a acomodar la pelota, se lo dije que lo iba a errar y me sobró. Eso me consuela. Que la quise gol de ayer, no, igual que yo. Dijiste que ahora la vida te dio una segunda oportunidad. ¿Por qué lo dijiste?
Más que nada porque, bueno, yo ya había dejado de jugar. Sí. El año pasado ya había, me había retirado prácticamente. Bueno, me habló mucho Débora, que es la delegada del equipo. Sí. Me habló el técnico Perone para que vuelva. Bueno, hasta que me lograron convencer. Este, ¿no?, penal fue clave. Fue clave, sí, para cambiarles la cara, pues ya ahí era. Y tenía que patear yo y hacerlo. Y... Claro, ay, hacerlo, Dios, y festejar. Yo estaba esperando que lo haga, porque si no tenía que patear, qué patear yo el quinto, si ya lo hacía. Iba a patear Naoni Nieva. ¿Dónde está Caro? Fíjate si. Sí, ya está llegando, me puso. ¿Está, sí, llegando? Ah, ya, sí, está ahí. Bueno, fíjate si le ubicamos el micrófono, por favor, Samuel. Y es normal. Sí, la tiró arriba. Vos te quedás en un momento, decís, ya está. Te quedás como congelado, ¿sí? Estaba haciendo cuentas. Claro, acá, Samuel, por favor. Me da miedo. Pasa, Caro, pasa. Está loco el lomo que tiene, no me quiero imaginar. Hacete loco, te la mando, ¿no? ¿Cómo te va? Entrena sin camiseta, claro, sin nada, nos humilla todo. Bueno, mientras nos acomodamos un poquitito, ya está con nosotros Carolina. Hace fitness. Son pocas las mujeres que en Salta hacen body fitness, una disciplina que ha crecido notoriamente en los últimos tiempos, pero dedicada al fútbol femenino. Contame. Sí, la pelota es siempre el 10, ahora que está acá, tuviste varias, le pega muy fuerte, me decía Romy. ¿Cómo estás, Caro? El gusto de tenerte con nosotros. Buenas tardes a todos, y sí, la verdad que muy contenta con el campeonato logrado el domingo. Bien. ¿Falta más fútbol femenino? ¿Faltan rivales de mayor carácter a la hora de enfrentar? Y la verdad que nuestro equipo está tiene un muy buen nivel, ¿no? Pero el fútbol ha crecido mucho acá en Salta, uh-huh, ¿sí? Así que me parece que estamos bien, obviamente siempre pechando para adelante, pero vamos bien, ¿eh? ¿Cómo está Pellegrini para este campeonato? Si bien va a arrancar por allá por abril, me decía Romy, Naoni, ¿qué le falta a la competencia de acá en Salta para hacer el mayor juego? Si bien hay planteles que juegan bien con la pelota al piso, Gimnasio y Tiro tiene un buen sub-18 con pibas que, sí, se están formando, Pellegrini también lo tiene, San Francisco está intentando, Mitre va a empezar a participar... ¿Qué le falta en cuanto a competencia al torneo local? A nosotros me parece que por ahí más compromiso entre jugadoras, ¿no? Uh-huh. Al momento de entrenar y eso, esa sería la cuestión, digamos. Para mí eso nada más. Pero está muy bien reforzado el equipo y tenemos, como lo dije anteriormente, muy buenas compañeras. Cuando hablas de compromiso, ¿a qué hace referencia? No, con respecto a los entrenamientos. O sea... A dedicarle más tiempo a lo que es el fútbol en sí. Hacerlo un poco más profesional. Exactamente. El tema es que muchos trabajan, muchos tienen hijos, otros estudian, no todos los casos son iguales, pero es complicado. Nos pasa a nosotros en el periodismo, imagínate, che, muchachos, a las 6 sean puntuales. Y no somos puntuales. Somos, mira, yo no soy salteño y ya estoy asalteñado. Llegar tarde a todos lados, claro, y ya te condiciona un poco, entonces. ¿Será cuestión? No soy San Juanino, ciruja. De Amblayo me habla el otro muchacho de ahí. De todas maneras, uno va viendo que este compromiso que vos decís que hace falta, creo que se tiene que ganar. El respeto a sus compañeras, el comprometerse, el ser constantes. ¿Cuántas veces a la semana entrenan? ¿Tres? Prácticamente todos los días nosotras. Todos los días. En Palmeritas. No, en la sede, ahí en la de Pellegrini, sí. ¿Ariel salimos? ¿Le presta las canchas o no? Sí, sí, nos prestan ahí las canchas. Sí, pero creo que Palmerita la están arreglando la cancha, así, uh-huh, que no la ocupamos. Y la sede sí nos da. Y eso es que también le jugó en contra, ¿no? Digamos, una cancha de fútbol 5. Claro, al pasarse al Marte Arena. Sí, sí. La verdad que es un cuarto de cancha. Claro, en la previsión, ¿quién hace lo físico ahí? ¿Quién les trabaja la parte física? Ahora es Facundo Figueroa. Ah, Facundo Figueroa. Sí. Es el preparador físico, uh-huh, profe de educación física. ¿Y el profe de la primera no se va a abocar al femenino o es totalmente ajeno al fútbol que tiene Pellegrini hoy? No, o está Rafa Padilla en el anual, digamos. El femenino tiene su cuerpo técnico aparte, que viene a ser el profe Peroné, que trabaja junto con Facundo. Bueno, veremos. Contame, me interesa por qué elegiste fitness. Bueno, mira, yo lo que siempre recalco es que gracias a mis padres, yo de muy chica he practicado ciertos deportes, digamos. Casi me pasó por todo. Pero bueno,
Me gusta más lo que es la cultura del cuerpo en sí, que es el fisioculturismo. Claro. Sí. ¿Cuánto levanta de gamba? Ahí está la prensa. Depende de prensa, sentadilla, tenés sillón de cuádriceps. No, no sé, en total. En prensa 430, casi llegando 430, a los 460 más o menos. Yo creo que 250 y ahí quedo. Pero obviamente nosotros trabajamos a fallo, o sea, el fallo es realizar una o dos repeticiones, viste, con el peso máximo. Claro, veía un video en YouTube que anda dando vuelta en Facebook, un loco que levanta también en prensa gamba y se le dobla. O sea, horrible. Sí. ¿Lo viste? Sí. No, bueno, entiendo. Veía las jugadas en cuanto a los disparos en los remates durante el partido. ¿Qué potencia se le da a una pelota? ¿Con qué velocidad o tenés calculada más o menos una potencia? No, la verdad que no. Si una pelota de tenis arranca a 200 kilómetros final, 208 final, me quiero imaginar los pelotazos. Pobre las arqueras. Posta, pobre las arqueras. Yo creo que debe ir un poquito medio fuerte, porque imagínate, venís con velocidad y le pegás al... Claro. Che, ¿y no te juega en contra el movimiento en cuanto a lo físico o te da mayor ligereza a la hora de jugar? Porque dicen, hago fierros, me pongo trabado, quedo un poco más duro. Es lo que uno siempre piensa. Pero no, vos sabés que nosotros en lo que es fisioculturismo tenemos dos partes, ¿sí? Dos etapas, etapa de volumen, etapa de definición. Uh-huh. Vos en volumen comés y tratás de llegar al peso máximo, digamos, ¿sí? En definición trabajamos con cardio, corremos y todo eso, así que... Bien. Me quedó corto el programa, yo me seguiría hasta las 3, pero del otro lado los televidentes me recontraputean, ya me deben estar mandando mensajes diciendo, che, empieza Mariana de casa. ¿Podemos tenerla más adelante, antes de que arranque el torneo? ¿Queremos darle bola a esto? Y ¿estás compitiendo en body fitness o no? Este año me convocaron para Bélgica. ¿O físico-culturismo? ¿Qué es? El Mundial de Bélgica, sí. Físico-culturismo, body fitness. ¿Y cómo haces para viajar? ¿Quién te banca? Sola. Y por ahí hay alguna deporte que otra ayudita, de la provincia, nada. Estamos pechando para que nos den una ayuda también. Bélgica. A Bélgica, sí. Tremendo, yo quiero birra de Bélgica. Podría pedirte otras cosas, pero con una lata de cerveza me arreglo. De último, me arreglo. Ya vamos a hablar con el secretario de Deportes para ver qué nos dice. Naoni, te agradezco. Gracias. Queda pendiente la camiseta roja, no sé quién la va a traer. Falta la tricolor, la roja. No, todas no, con la roja. La otra se la cobraré a Mono o a Juan Manuel. Alguno de los dos. Juan Manuel es NARF, el presidente de la institución, no el otro Juan Manuel que anda. Les agradezco, Naoni, Romina y Caro. Gracias, gracias por venir. Eras las dos. Hablemos de compromiso, eran las dos. Ahora me queda trompada por el aire. Samuel. Sí, lo único que me queda decir es que Salta Vázquez. Mañana lo vamos a repasar. Clasificó y bueno, el sexto lugar. Y hoy, a partir de las 21:30 en el cancha de la Liga, Atlético Salta frente no, a. No, suspendido ese partido. Suspendido ese partido. Y el playoff para Salta Vázquez arranca desde el 5 de abril en adelante. Así es. El rival que tendrá adelante es un equipo de Santiago del Estero, Independiente, que viene a jugar. Nada, este torneo está debutando en el torneo nacional de ascenso, valga la redundancia, pero mañana vamos a repasar el anual, la fecha completa y todo lo que conlleva para el Salta Basket y quién será su próximo rival de acá en adelante. Nuevamente gracias, mañana los espero desde las 14 a 14:30 por la pantalla del 2. Hasta la próxima.